¿Y luego qué? ¿Ya has pensado, ya has planeado? Pues sí, más o menos. ¿Qué? Actor. Ándale, tú sí. Te fuiste por el lado de la mamá, ¿sabes? ¿Quieres ser actor? Bueno, pues es una profesión muy noble, muy hermosa y que da muchas satisfacciones. Hay que luchar, hay que trabajar, pero ¿en cuál no? En todas solo se llega y se triunfa teniendo esfuerzo, tesón, amor por la carrera y estudiando la puerta. Cuando tienes una corazonada y dices, siento que la vida, que debo tomar esta decisión, hay que tomarla. No le tengan miedo a nada. Yo tenía ese sueño cuando era chico, cuando tenía 8, 9 años tuve ese sueño y lo tuve hasta los 19, 20, que me empecé a preparar para venirme a Hollywood. Yo quería conquistar Hollywood y un buen día me convertí en padre, la vida me llevó por otros rumbos y empecé a olvidarme de mis sueños, como a muchos nos pasa. Un día, en un pasillo de Televisa, alguien vio que había unas fotos y dijo, oye, hay unas fotos ahí en ese bote de basura. Y nos fuimos a meter, a hurgar en el bote de basura y encontramos un friego de fotos de muchísimos actores. Y de repente en el jajajajaja encuentro las mías, mis fotos en la basura. Yo muchas veces salí de Televisa diciendo, no me quiero dedicar a esto. O sea, yo prefiero vender pollos, vender camisas, pero ya no quiero seguir pasando por esas humillaciones. Y empiezas a olvidar tus sueños, los dejas atrás y empiezas a vivir la realidad. Cuando iba yo a pedir trabajo y me encontraba con Ernesto Alonso, con Valentín Pimstein, había un productor que se llamaba Francisco Burillo. Y era productor de novelas. Me acuerdo que un día le dije, señor Burillo, ¿cómo está? Aquí está mi foto. Y sé que va a empezar una novela y va a hacer casting. Quería ver si puedo hacer casting. ¿Ya mejoraste? Porque si no, no tiene caso. Entonces yo salí de Televisa de verdad diciendo, ya no, no quiero. Me iba, pasaban 2 semanas, 3 semanas y de repente era como que, no van a poder más que yo. Yo lo voy a lograr y volví a regresar. Pero era muy duro, hasta que llegó Anabel, fue cuando mi vida cambió. Oye Enrique, en buena onda, ¿venimos a firmar el contrato o armar escenas de lavadero? Tiene razón, por favor. El error más grande que pueden hacer es ir a pedir trabajo. Eso es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo quiere conquistar Hollywood y dicen, ya sé que me voy a Hollywood y voy. Y lo primero que hacen es llegar acá y empezar a ir a castings y a tocar puertas y a ver cuál se abre. Y eso es lo que hace todo el mundo. Eso no funciona. Eso lo hice yo por muchísimos años y nunca funcionó. Lo hice en México, no funcionó. Lo hice cuando quise hacer películas en México, tampoco funcionó. Lo hice aquí y no funcionó. Lo que sí funciona, lo que me ha funcionado toda mi vida, es no pedir, sino ofrecer. Lo que me cambió la vida fue el día que, en lugar de estar tocando puertas y decir, ay, no tiene un papelito, no me puede dar, no me ayuda, mire aquí, no mendigar, llegar con un proyecto. El día que yo llegué con mi programa de televisión a Televisa, se me abrieron las puertas. El día que yo llegué con mi película y la hice, que fue Instruction Not Included, me cambió la vida. El día que llegué aquí a Estados Unidos y empecé a producir mis propias películas, me cambió la vida. No es fácil tampoco, pero creo que es el mejor camino. Muere mi mamá y en esa recibo una llamada, que yo digo que era una llamada del cielo, en donde me hablan de Estados Unidos para decirme, oye, soy un agente de artistas, me interesaría ver si podemos hacer cosas aquí en Estados Unidos. Y en ese momento me acuerdo y digo, claro, yo tenía un sueño cuando era joven, cuando era niño, y lo dejé. ¿Por qué lo dejé? Y ahí es donde me vuelve a renacer. Me dije, pero ya estoy grande, ya no estoy en edad, no me importa, voy a intentarlo. Ya tengo todo, ya tengo una posición económica, ya logré lo que quiero, ya ahora voy por mi sueño. Y en ese momento decido empezar a estudiar inglés, a tomar clases de actuación e intentar luchar por Hollywood. Lo hago durante 10 años, no se dan las cosas como yo quiero y decido, bueno, ya intenté, por lo menos no me quedo con el gusanito, lo intenté, me regreso a México. Me regreso, filmo mi película Instruction Not Included y esa es la que me abre las puertas finalmente y ahí vengo de regreso. Siempre que sientas que por ahí va, que sientas que el corazón te dice, tienes que ser, y mira que mucha gente me decía,
estás dejando tu exclusividad, tu seguridad económica, tu oficina, tus escritores, toda la gente que por 20 años me siguió, y un buen día fue cortar el cordón umbilical y empezar de cero. Y me decían, pero es que ya no eres un niño, es que tienes una familia. Pero yo sentía dentro de mí que tenía que seguir mi sueño. Aislin, Badir, José Eduardo y Aitana. Cada punta de esta estrella es para uno de ustedes. Quiero que cada vez que pasen por aquí, que cada vez que la pisen, recuerden que también es de ustedes.